Grupo Cero Televisión. Entonces, hoy he traído un ¿cómo era? El tema sí, pero ya se me ha ido. La aflicción mayor es la del porvenir traicionado. Un aforismo de Gastón Bachelard. ¿Qué quiere decir? El porvenir traicionado, se me suena a deseo, ¿no? No hay otra posibilidad de vida sino la futura. Ajá. Pero la vida. Entonces, desde el futuro se resignifica el presente. Bueno, tenemos a nuestra chica que llega. Estamos tarde. Grabando. Estamos grabando. Te esperamos con ansiedad. Pero no hace caso. Entonces. A ver, repite cómo era el verso. La aflicción mayor es la del porvenir traicionado. De Gastón Bachelard. A mí me suena a tu deseo, ¿no? A no ceder en el deseo, en el destino que te lleva como ser humano hasta un punto a otro. Pero ¿cómo sabe uno no su deseo destino. Hasta que no lo produce? Pues ahí lo sabe de antemano. Ahí está la cosa. ¿Cómo que ahí está la cosa? ¿Cuál es la cosa? La cosa es hacerte humano, un sujeto social. Y una vez que eres el sujeto social, ya está. No, es trabajar por ese... Porque hay muchas maneras de ser, ¿no? Mira, ahora a Íñigo Errejón le acusan de haber traicionado al partido, a Podemos, ¿no? Como si hubiera un porvenir que él hubiera traicionado, pero también se puede, como decía Germanas, a dejar de amar. Sí, fue muy interesante esa intervención que hizo, también para aclarar, porque él dijo, bueno, uno puede dejar de amar un proyecto, una idea o una persona y eso no es infidelidad. Dejaste de amar, ¿no? Ni traición. Claro. Bueno, pero de todos modos ahí me parece que es, porque igual él va a seguir en lo social. Claro. Que después siga en, ¿no? Porque si hablamos que él lo que se traiciona es el deseo, pero te cambia de deseo, por lo que sea, ¿no? Da lo mismo. Pero es en cada uno, me parece a mí esa frase. Que el que se traiciona es uno a sí mismo cuando no cumple con la misión o la función o el deseo. Pero también, ¿no? Porque nosotros hablamos de deseo, la producción de deseo y todo eso, ¿no? Como muy, no, claro, muy cerca del psicoanálisis, pero que también hay gente que, podemos decir de una manera más vulgar, renunciar a sus sueños, ¿no? Sí. Renunciar a sus sueños. Bueno, pero los sueños ya responden a una fantasía. Claro, habría que ver. Y el deseo no tiene representación. Ajá. Además, viene determinado por el futuro. Entonces, es un poco diferente. Es interesante porque muchas personas, cuando se emparejan o cuando tienen cierta afinidad con ciertas personas, abandonan su propio proyecto vital por ese amor, ¿no? Y ahí han cedido a su deseo. Sí. Y ahí empieza su traición. Esa palabra es interesante, la del abandono, ¿no? Porque no es empezar y dejar, sino seguir un camino, ¿no? Y ahondarse en ese camino, a ver hasta dónde te lleva, cómo es, ¿no? Digamos, ahí es donde te tuerces. Ese era eso, ¿no? Sí, más bien ahí la... Bueno, y también yo que sé, en el caso de un escritor se me ocurre, ¿no? Ceder a la presión del hambre que lo lleva a aceptar, ¿no? Pautas para su escritura también es un poco ceder. Y digamos que como corolario de esto me parece que cualquier traición al propio deseo es nefasta. Es decir, es perjudicial. El perjudicial, ¿no? Puede perjudiciar la salud mental,
ser que tiene repercusión sobre las relaciones sociales, ser que es una cosa que mucha gente no cuida, ¿no? Es una cosa que tiene mucho valor y que podemos dejar de lado y que después tenemos las consecuencias, después, ¿no? Recibimos las cuentas. Hay una cuestión también, ¿no? Esto de que, como ya lo encontré en eso del abandono, ¿no? Pensar que, bueno, ya lo toqué y ya lo encontré. Cuando en realidad uno tiene que seguir andando y seguir encontrando toda la vida, ¿no? Claro, porque según hablas parece como si hubiera algo que uno ya estuviera predestinado a ese algo. Y no, y digo, es una construcción que vas a ir haciendo en tu vida y también eres tú mismo el que te traicionas. Quiero decir que también hay un deseo en contra de eso que dices desear. Entonces, es más complejo de lo que parece. A mí me parece también que tiene que ver también con ese principio del placer, en el sentido de hacernos humanos, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, yo no tengo ganas de hacer esto, te deja llevar por la desidia, el no hacer, y claro, es en ese movimiento, ese displacer, esa frustración también te hace que vayas en el camino de la civilización, que es algo que es más grande que tú, que no solamente es ceder a tus gustos, a esos deseos inmediatos que decimos, sino a proyectar la vida también en relación a otras personas y a un proyecto vital. Porque se decía, ¿no?, que el ser humano tenemos que separarnos de esa especie y hacernos sujeto psíquico, que tiene que ver con poder poner esa energía para que luego, después de nosotros, vengan otras personas y puedan disfrutar de esa vida. Sí, más que vengan otras personas, pensar si existe un porvenir o no hay ningún porvenir, porque si ya lo encontraste y ya lo abandonaste, es que no es lo porvenir, sino ya es lo venido. Claro. ¿No? El asunto de una vida más allá de la vida también, ¿no? ¿Cómo? El asunto de una vida más allá de la vida, como si, ¿no?, en la creencia de que nos transformamos en alma o en espíritu, yo qué sé. Más allá de la muerte, dices. ¿O? Claro, más allá de la muerte. Porque una vida más allá de la vida suena súper bien, ¿no? Más allá de la vida que te ha tocado vivir, te puedes construir tú, ¿no?, más allá de la vida de tus padres o de tu familia, tú te puedes construir una vida diferente a eso. Bueno, es que esa es la vida. Claro. La vida de tus padres es otra vida. Por eso. La cuestión es lo que plantea también el trabajo del psicoanálisis, es como uno se va desligando, o recuerdo Menasa también decía que uno va matando a sus padres en la medida que va creciendo. Y no es que mate a su mamá o su papá, sino mata esas ideas, claro, simbólicamente esas ideas que no corresponden para tu vida, que tú tienes que anudarte a otras ideas o producir otras ideas para esa vida que tú estás construyendo. Claro, y además que más allá de la vida biológica, ¿no?, o de la vida de la necesidad, está la vida del deseo, ¿no?, que es otra vida, que también en relación con lo que decías del alma, también es un poco construir tu alma en vida, ¿no? Sí, ese proceso aparece en la pubertad, ya ¿no? Se supera o se queda en ese estado, pero la necesidad de diferenciarse como sujeto de su familia, de su padre, de su madre, es lo que trae tantos conflictos generacionales en la pubertad. Es decir, que ahí, si te quedas en esa sexualidad infantil o en esa cosa familiar, no hay porvenir. Claro. No se avanza. No se avanza. Se quedó ahí estancado. En medio de ese núcleo familiar, ¿no? Pero después está el mundo. El porvenir está afuera, ¿no? Es lo que el mundo te va trayendo. O lo que vas encontrando. ¿No? Digamos que la familia sería lo ya encontrado. Ya estás surtido, ya fuiste el niño totipotente, alarmado. Y es una cosa biológica, en el sentido que el humano se produce ahí, así, no hay otra producción de humano. Pero luego eso no es un humano todavía. El humano se produce desde lo social, desde esas cadenas de producción donde uno se tiene que... Hay que incorporar el tiempo, dices, ¿no? Es decir, con tiempo, no quedarse en la cuestión inicial de la producción de un psiquismo, de un ser humano, sino meterle el tiempo para ir a ver a dónde el tiempo te va a llevar. Poner el cuerpo, ¿no? También el claro, tiempo. Sacar el cuerpo del nido y poner el cuerpo social, en la calle, ¿no? Palabras. Bueno, ahí parece como el trabajo del psicoanálisis o el camino de cada psicoanálisis, que es eso, poder irme desligando
de esa cuestión original o biológica para ir ocupándome de producir esos deseos de mi vida. Porvenir. Construir mi historia de deseos, que no está. No, tú decías construir el alma, es que el alma no está. No sé si psicoanaliza para tener algún espíritu. Porque siempre se espera, es verdad, que después de la muerte, el alma, ¿no? Sí, el alma hay que construirla en la vida. Así después de la muerte, Breton. ¿Qué pasa? Después no, la filosofía, la religión, siempre la búsqueda después de la muerte. Ah, bueno, pero queremos es que hay un más allá en vida, ¿no? Claro, y no, no ocupamos de la vida, ¿no? Un más allá acá. Decía ajá. Tom Lupón, los programas que radiaba, ¿no? Claro. Un más allá aquí. Un paraíso terrenal, como decía ayer también Manuel. Bueno, se tratará del porvenir. Pero ahí entonces tú lo que decías, ¿no? Es cuando uno ya ha producido algo... Lo vivido ya no vuelve. Que es la única posibilidad del porvenir. Que lo vivido... Ya quedarse fue. En el pasado... Claro, es morir. Pisado. Sí, me acuerdo en un recital de Olga de Lucía que dijo... para su cumpleaños, que leyó un poema que me acuerdo que empezaba con que estabas acostumbrada... a festejar tu cumpleaños en primavera y que después decía, ¿no? Lo mejor queda por, que es lo mejor lo que nos queda por vivir. Pero cuando tú decías ahí lo de que hay un deseo en uno que va en contra de uno, ¿no? Decía, claro, que uno puede estar encaminado en esa producción social, en esa producción de cada vez, ¿no? Esa producción de sujeto social y que de vez en cuando... O qué sé yo, no sé cómo es, pero digamos que hay uno en uno que también va y machaca ese. Claro, y ahí es paseo. Lo que hablábamos ayer, está la creación junto con la destrucción, decíamos en un intercambio de ideas, ¿no? La creación, pero está la destrucción, es decir, que uno va para adelante, pero después también viene el caos y se destruye todo, ¿no? Pero uno sigue para adelante. A crear otra ilusión, digamos, ¿no? Porque después, ¿viste lo que es el alma humana con esa cosa de creación-destrucción que tenemos, ¿no? El porqué de la guerra, el porqué de los crímenes, el porqué de romper la obra antes de publicarla, ¿no? Creo que es interesante porque a veces las cuestiones negativas o hostiles las queremos atribuir a sujetos desviados de la norma y los demás somos los buenos. Cuando el psicoanálisis dice que el odio y el amor vienen en uno, que esos componentes humanos negativos o destructivos están en cada uno y en cada decisión y en cada paso se juega esa posibilidad. Y además que también trabajan para la creación, ¿no? Que vida y muerte son para la vida que trabajan, ¿no? Porque a veces es cuando la hostilidad, digo, se hace muy, aumenta, es una cuestión de cantidad, ¿no? Pero que siempre van juntos, sí, cuando trabaja. Se separan la hostilidad y el amor. Bueno, la energía nuclear es la energía más limpia en el sentido que produce una gran cantidad de energía para muchas personas desde un pequeño elemento, pero también es cierto que como bomba atómica produce la mayor devastación. Ya es la elección que se hace de cómo utilizarlo. Y claro, pero en el sujeto igual, ¿no? Sí, voy a tomar la frase de Virginia que dice que las dos, la vida y la muerte, trabajan para la vida. Es verdad, ¿no? Pero hay que seguir andando. Sí, claro. ¿Eh? Viene la muerte, te destruye la estatua que estabas armando y ya está. Pero sí, hay que seguir andando. Claro, la muerte es puntuación. ¿No? La pulsión de muerte, ¿no? Puntuación. Que son, los límites son necesarios. Sin límites... No, sin límites es que te vuelve loca. Si es todo amor, 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 también te devora, ¿no? Necesita también ese límite, ese corte ahí. Claro, sí, pero hay que seguir andando. Yo pensaba nomás que las interrupciones, que es una cosa normal de la vida, son las caídas, ¿no? Porque entendía que tú hablabas un poco más de las caídas. Es decir, que cuando uno, ¿no?, está en su proyecto y a veces cae. Sí. ¿No? Y que tiene que seguir andando. Pero son como las frustraciones, ¿no? Uno en su vida tiene que tener frustraciones, porque ahí es donde también... Sí, pero es más onda en la caída, ¿eh? Ajá. Es más onda en la caída que la, como dijiste, frustración. Ajá. La frustración es un tropezón, cualquiera da en la vida.
pero la caída te lleva al fondo del fondo del fondo y de ahí tenés que emerger no, nuevo. No, hay caídas y caídas. ¡No! ¡No tienes que ser tan grande la caída! Es que Norma todo lo hace lo grande. Bueno, la no, pero que está lindo el verso de Menaza, ¿no? Que dice que un hombre debe saber, ¿no? Ganar y también perder. Claro. ¿No? Que tiene que saber perder, ¿para qué? Para seguir, que es una cosa, por eso que quizás no es, cuando es muy profundo, tendrá que ver con el sujeto, porque... Claro, ¿no? Claro. Una caída, no, la es una frustración caída, tiene que ver con el otro te frustra, no te da lo que vos querés, no te lleva al cine, no te compra joyas, no, esa es la verdad, te frustra el otro, pero la caída es de uno mismo, ¿eh? Ajá. La caída ahí es. Y cuando uno cosa... cae al pozo hay que pedir ayuda, si no, ¿cómo se sale? Sí. Sí. Exacto. O salís. O salís a través o porque, de una creación. Porque te tienes que dar cuenta que está, ¿no? ¿No? Que hay gente que te rodea. Claro. Porque uno está con gente. Claro, hay que pedir auxilio, ¿no? Hay que pedir auxilio al otro o darle al otro algo de vos. Y o ahí pagar, es la creación. O pagar para conseguirlo. Vas al psicoanalista. Claro, porque es un signo ya de enfermedad una persona que haya construido semejante soledad. Claro, ya es un trabajo. Se dice, es que no tengo nadie más. Yo, bueno, es que es un producto efecto de lo que tú has hecho. Por tanto, ve al psicoanalista porque vida no, en ese camino no hay vida. La vida humana solo es posible entre otros, y además, no de cualquier manera, con compromiso. Uno tiene que servir para algo o para alguien, si no tampoco la energía psíquica sirve. Si está solo puesta en uno, se enferma uno. Tiene que estar puesta en algo, para algo hay que servir. Bueno, ahí está la cuestión del don en juego, ¿no? Que todo es para dar. El otro existe y hay que darle. Hay que darle una respuesta, hay que darle una escucha, hay que darle, hay que dar, es el don. Un hombre sin dones, no sé lo que decía Heráclito, ¿no? No sirve para nada sin dones. Entonces nadie lo reclama tampoco, ¿no? Conviene saber hacer un montón de cosas para que te reclamen de vez en cuando. Sí, y para darte el gusto de darle, sí, del sí, don, o de decir, dar al otro. No. ¿Eh? El trabajo es un don en una sociedad justa. Pero vivimos en sociedades injustas, ¿qué vas a decir? Bueno, pero el trabajo es un don. Bueno, y el trabajo te exige seguir trabajando, que es lo que estamos diciendo. No solo para ir todos los días a la oficina, sino el amor es un trabajo. Sí, yo pensaba también, ¿no? En el seguir con el psicoanálisis. Como esa necesidad del sujeto, que es una necesidad del sujeto, no es un antojo, no es una, que realmente es una necesidad del sujeto para poder, como de prevención, para poder pensarse, para poder seguir construyendo inconsciente. Y sobre todo más en estas sociedades, porque a lo mejor si pensamos en otros momentos de la historia, donde también estoy pensando en la Grecia esa de, ¿no? del maestro y de círculo, donde se hablaba, donde se estudiaba, hoy en día, en la escuela más que enseñarte, se te desalienta para aprender. Entonces, ¿quién te estimula para crecer, para aprender, para hablar, para tener un pensamiento diferente? Hay muy pocos espacios o personas que te estimulen a ello. El psicoanálisis es el lugar privilegiado, no solo produce tu inconsciente o tu alma, sino que además dice adelante. Adelante. Claro, que es una cosa que se construye, es muy importante, ¿no? Porque cuando vemos los poetas en el otro programa que hacemos, Poesía más Poesía, cuando vemos la vida de esos poetas, que es impresionante, ¿no? Que parece que realmente tienen un don, que nacen con un don, con un interés por la vida, por la escritura, por los libros, que salen, hay unos huérfanos, otros que salen, que, ¿no? Han sobrevivido, digo, un montón de historias que, y que han conseguido fabricar una vida excepcional. O sea, dicen, bueno, pero este tenía un don, ¿no? Pero lo que viene a decir el psicoanálisis es que gracias a ese instrumento, ese don lo puede producir cualquiera, ¿no? Bueno, el don lo tenemos todos. Lo tenemos todos, pero hay que aceptarlo. Si lo rechazas, si lo refusas, si le tenés asco, si no lo querés, no producís nada. Hay que aceptar el don de cada uno. No todos podemos ser poetas, pero hay que hacerlo después. No decirlo, ¿no? Aceptar eso y hacer ese camino. O todos podemos ser artistas de teatro, pero hay que hacerlo. Hacerlo implica trabajo. Claro. Y no traicionar el futuro tiene
es con trabajo. Bueno, pero es un trabajo parece, hermoso, ¿no? Porque cuando uno está puesto y que tiene, digo, porque a veces no parece como castigo, no, pero hay con trabajo, cuando es lo hermoso del trabajo, poder encontrarse, mira lo que nosotras hacemos. Pero es la única ¿no? posibilidad de libertad, porque después tienes que tener un trabajo para poder comer de 8 horas y media por día, donde te alienas y el fruto de tu fuerza, de potencia de trabajo, se lo lleva otro, ¿no? Pero después está fuera de esa alienación, también hay un trabajo creativo. Pero también donde lavarse los dientes ese es un trabajo, digo. Que claro, para es que para qué, cuando piensas, ¿no? El ser humano, todo el curro que tiene que hacer todos los días, todas esas pequeñas... Para vivir, claro, es un curro para vivir. Hay trabajo que es... Pero a mí me parece que lo que dice Norma también es importante porque... de alguna manera te quita de ese trabajo alienado, ¿no? Salimos un poco de no sé, de ciertas épocas de la en las que, claro, en la que el ser humano también es creación, es poder abrirse a otra realidad, de poder sublimar esa energía psíquica, y eso es un paso más en la civilización. Ah, estás ampliando el campo del trabajo, sí, no solamente trabajar claro. para otros, sino trabajar para mí. Claro, es que trabajo alienado muchas veces los estados, incluso la universidad, nos dicen eso, porque cuando llegas a la universidad tienes que dejar de bailar, de pintar, etcétera, porque es como, no, que eso no sirve para nada, concentra tu energía en estudiar, ¿no? Y hay una manera de pensar que te van apartando de todo y no te incluyen esa posibilidad de creación de poder pues, bailar, pintar, escribir, como si eso fuera algo que no... Que fuera accesorio, restar, sí, energía al contrario, para el estudio, te ¿no? suma porque te porque hace cuesta ser un dinero. Sujeto, ¿no? Como que todo ese... eso, esa libertad cuesta dinero. Claro. ¿Y el dinero quién lo, de dónde lo ¿quién sacas? Lo pone? ¿Quién pone el dinero? No lo pone el Estado, no lo pone la institución. No, bueno, entonces no lo tenga, ¿no? Porque es alienado, claro. Es alienado, pero te permite vivir, claro, tener una casa, claro, ir a claro. la escuela. Tu propio trabajo. Claro. Y fuera ese de intercambio. Eso, fuera de eso hay otra vida, la vida de uno, ¿no? Que hay que alimentar. Y que se necesita dinero, ¿no? Porque retomando lo del programa de Poesía Más Poesía, ves que los poetas que realmente pudieron escribir también venían a lo mejor de lugares donde producían dinero, eran de familia adinerada, o no, a veces trabajaban no, para... justamente, no, justamente, hemos visto que no es ningún sentido. Pero hay algunos que necesitan dinero para sobrevivir, ¿no? Ya, bueno, algunos que no lo vieron, algunos solo escribían. Te lo bancás vos sostenés a tu poeta, claro. Vos sostenés a tu artista, tenés que trabajar, alienarte, dar esas 8 horas claro. y media que te permitan después poder publicar un libro, poder salir a la calle bien vestida o disfrazada de no sé qué, en el teatro, claro. pero ese dinero, bien, ¿quién ¿no? te mantiene? Pero por eso ¿otro? Digo que el dinero no. es necesario, que no es por amor al arte, que el artista parece que no cobra, no, pero por eso me refiero, que tienes que poner dinero, ¿no? Para... poder producir, claro. si no... Bueno, pero salgamos de los niños, salgamos de la etapa de los niños que decíamos, porque cuando al niño se lo mantiene, el niño no trabaja, no tiene dinero, tiene el dinero de sus padres, pero una vez sobrepasada esa etapa de la vida, después si querés tener a un filósofo en tu casa... Lo tenés que mantener, claro. Pero... tenés que sacar el dinero de algún lado, al poeta, si lo que claro. ¿quién lo mantiene? ¿Quién mantiene al artista? ¿Qué esperás que venga el director de cine el famoso mecenas. Y te, el mecenas y te contrate? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Porque digo que la creación artística o la producción, como hemos visto muchos poetas que precisamente eran muy pobres y escribieron, ¿no? Digo que no tiene que ver con eso, pero claro, luego vivir... La vida, vivir bien, requiere dinero, ¿no? Sí. Vivir bien más. Volvemos otra vez al trabajo, ¿no? Que es central, categoría central del trabajo, porque no viene del cielo el dinero. Se trabaja, hay que trabajar. Bueno, ni la vida de uno, ni la felicidad de uno, ni la salud de uno, no está esperando, bueno, a ver. Bueno, no. Pero hay que hacer diferencia entre ese trabajo que es indispensable que cada sujeto haga sí. y ese trabajo, bueno, que también es indispensable para ganarse la vida, pero son dos tipos de trabajo, el que uno hace para remuneración y el otro que tiene que hacer para sí. levantarse por la mañana, ¿no? De cepillarse sí. los dientes. Pero a menos que seas hijo de un millonario.
Pero a mí se me plantea... Igual tenés que controlar la empresa, claro, tenés que ocupar. Pero a mí se me plantea también una reflexión, porque vivimos en una sociedad donde evidentemente pues, se trabaja, se produce dinero, pero se nos marca también caminos para la utilización de ese dinero, ¿no? En los viajes, la ropa, la compra y tal. Y si volvemos a la frase inicial, ¿no? La ficción mayor es la del porvenir traicionado, también cómo uno decide usar ese dinero marca la vida que uno tiene. Sí. No es lo mismo si uno se dedica a tomar viajes de placer que si uno invierte en ser poeta, invierte en poesía, invierte en arte, invierte en la producción de esa estructura que va a sostener eso, no solo para ti además, porque el poeta no es solo para mí, sino para todas las personas a las que uno va a abrir ese camino. Fíjate, o invertís en la alienación, que serían los viajes, lo que la moda impone, todo eso, o invertís en la desalienación de ti misma, ¿no? Claro, para entonces, ¿cómo haces la inversión? ¿No? Claro. O invertís para seguir alienado en la moda de los cruceros, que después explota el barco en la mitad del océano y sonaste, ¿no? O invertís en tu propia vida, en tu elección, en tu porvenir de nuevo, claro. ¿No? En mi porvenir. Porque ahí ojo con esas excusas que dicen, yo no tengo dinero para eso. No, es que estás alienado y trabajar para tu libertad o invertir en tu libertad va a ser un trabajo, va a ser una elección. Y ahí es donde se marca también el destino de tu vida, en la elección. De cómo tú te juegas. Claro, pero la ideología es potente, ¿no? Porque es como elegir entre la madre y el mundo. Y después está el otro rasgo que tiene el dinero, que es la acumulación, ¿no? La acumulación es lo que impide la circulación del dinero. Hay muchas personas que tú dices son... Tío patilludo. Y tienen un montón de dinero acumulado. Pero no lo usan. Claro, es que es la manera de pensarlo. Si no lo puedes pensar, es como si no estuviera. Y no tienen dinero, porque el dinero es en la utilización que se tiene. Si no, entonces, cuidas el dinero, te quedaste sin vida. El dinero está para la vida. Claro, bueno, pero ahí tenemos los bancos. Has nombrado los bancos recién. Bueno, es el dinero acumulado. Acá en banco. Dinero acumulado, donde no le importa la vida humana al banquero. Le importa el capital, el oro, la vida humana. No, la mano que da el dinero, no le importa, le cortan la mano. Es sin mano que tienen las barras de oro acumuladas en los bancos. Bueno, por eso los desastres, ahora ¿no? Ahora ya ni siquiera es oro. Un ataque de Me estoy acordando de una película clásica. Ataquemos un banco. Eso. Donde el tipo hereda... Ya no se sigue habiendo. A mí me sorprende. Yo pensaba que con todos esos cuidados ahí que tenían los bancos, con seguridades y todo, pero sigue habiendo atracos a los bancos. Pero se disfrazó con el último robo que yo escuché esta semana. Se disfrazó con uniforme de la Guardia Civil, pero que ya no se usa. Igual el tío amedrentó a los cajeros y se fue con el dinero. ¿Ah, sí? Sí, después creo que lo cogieron. Pero... Claro. Era para que lo cogieran. ¿Pero qué querías decir? No, me acordé de la película, una película del cine clásico americano, donde el tipo se le muere el padre y el padre había abierto como una caja de ahorros donde los pobres invertían y ese dinero servía, ¿no?, para que se compraran la casa, para los pequeños negocios, cosa que los bancos le decían, mira, tú no tienes dónde caerte muerto, yo no te voy a prestar dinero. Entonces el tipo, bueno, no va a la universidad y se queda al cargo de cuidar de los buitres que querían destruir ese, ¿no? Es lo que había construido su padre. Exactamente, es el lugar donde permitía a los pobres no ser pobres, crecer y tener sus vidas, ¿no? ¿Cómo el tipo ahí no cedió a su deseo? Bueno, pero no se dio cuenta, perdón, porque vi la película, pero que no, porque él pensaba que quería lo que la ideología lo mandaba, él pensaba que realmente era viajar. Ser reportero y viajar, eso es lo que quería, ¿no? Y entonces, y estaba atado a ese banco del padre porque no podía abandonar toda esa gente. Entonces se mantuvo. ¿Entonces pero qué? Se mantuvo ahí enfrente, pero lo presentaba como que era una obligación del pueblo, ¿no? De los
de toda la gente a quien habían prestado dinero y que él trabajaba con un pequeño sueldo como director del banco. Entonces daba la sensación que había renunciado a sus sueños para hacer eso. Sensación, y claro, una sensación, al final de la película ya sale que no, que eso era su vida, que él estaba ahí para bueno, es para que Bellos Vivir de esa película, ¿no? Claro, lo otro era ah, sí, porque le sacan de la vida, ¿no? Cuando sí. Él dice que... Claro, que es muy interesante cómo luego él descubre que había construido una vida maravillosa, porque lo maravilloso eran todas esas personas, claro, a las que ese lugar que él había, ¿no?, ocupado, esa función que permitió la existencia, la permanencia de ese banco, de esa caja de ahorros, pues luego como ellos le ayudaron. Muy interesante. Muy interesante, película, muy educativa. Un clásico, sí. Qué bello es vivir, Frank Capra. Y verdaderamente tiene que ver con esa ética del deseo, ¿no? Que no es el deseo consciente, es un clásico, sino pero... es la ética que en uno se marca de que uno no puede abandonar. Además es Gary Grant, ¿no? Sí. Joven ahí, ¿eh? Claro, ah, y además ahí lo que no se ve es James se ve la cuestión de que hay que conquistar la herencia también, ¿no? Que no era solamente el banco de su padre, él después no era la ética, claro, esa claro, conquista, digo, ¿no? Que claro, su padre le había mostrado una ética, sí, ¿no? Que lo importante era, ¿no?, era el valor de las personas, es creer en las claro. personas. Es... Pero ves, tuvo que hacer ese aprendizaje, tuvo que hacer el recorrido. Sí, estuvo, ¿no?, a punto de ceder, pero... Bueno, pero aceptar la herencia es también aceptar la ley del padre. No aceptar, ¿no? Conquistar, claro. Porque no es que te la den y tú la aceptes. Hay que... Ah, no, sí, bueno, sí, pero sí. El primer paso es aceptar. Sí, aceptar la realidad para... Aceptar pero que tenemos si no, esa herencia, también con la herencia, ¿no?, la podés despilfarrar, no, tirar, no sé qué, ¿no? Y la otra cosa es, tiene que ver más con la ley del padre, me parece, ¿no? Uh-huh. Aceptar que esa potencia de tu antecesor te puede servir para agrandar más potencia, ¿no? Y discúlpenme, porque ya que estamos en España, que es un país con una herencia histórica que podemos juzgar, variada, pero es cierto que un país que en los últimos años se está caracterizando por haber cedido en la ética o no tener ética, porque los grandes empresarios o los que han heredado las empresas de sus padres las han vendido para quedarse con el oro y han dejado España sin mano de obra, sin estructura, sin estructura, y han cedido en su deseo. Es decir, que están construyendo la enfermedad de un país. Porque todo país sí. debe estructurarse sobre las estructuras de producción que mantengan ese país para bueno, el futuro. Ese y es el tiempo de un país. Los españoles, ahí como país, hemos cedido en el deseo sí. por algo que es, que como hemos dicho, está destinado para la circulación, no para la acumulación. Claro, porque se invierte en bolsa en vez de producir fábricas, producir estructura, ¿no?, productiva, como tú dices. Y pero sí, claro, el alma de los españoles, ¿dónde está? Sí, no hay el alma y las estructuras y de producción está hipotecada, ¿no?, en este momento, ¿no? Porque también entraron en ese juego de las hipotecas, donde para tener una casa tenés que hipotecar 25 años de tu vida y al final, ¿viste?, se quedaron sin casa y sin vida. Claro, porque ser capitalista no es malo, es decir, el capitalista es el que tiene el medio de producción. Pero el medio de producción da trabajo a otras personas. Y sí. puedo dar herencia a mis hijos. Le doy la fábrica que mis... Claro. Pero es que ya no hay capitalistas. Sí, capitalistas sí hay. Lo que pero no hay son españoles. Ya no son españoles. Sí, sí, también. Son millonarios, no son capitalistas, no tienen medio de producción. Tienen el dinero en de bolsa. Pero y eso le produce más dinero que hacer pero tener no una de fábrica ellos, y no dar es de ellos, es un dinero de mentira. Que da igual que sea de ellos o no. Es que no se invierte en producción, no se retorna. Ya en el no sistema es capitalista, no. Ese dinero ya no es capitalismo. Se retorna, claro, está con. No es capitalismo, el dinero es de los banqueros, de los que manejan la bolsa. Es capitalismo. Si a esa persona les interesa, hacen su manejo y se llevan tu dinero. Es capitalismo salvaje. Especulación en vez de producción. Exactamente. ¿No? Por eso se llama dinero, capitalismo dinero. Salvaje. El capitalismo es una estructura bastante interesante para la producción. Hombre, y, es la, ¿no?, y la socialización. Es la mejor que ha inventado pero, el hombre para producir. Pero exige trabajo. No para distribuir, porque el capitalismo luego tiene un punto débil que es la distribución. En el sentido de que... De la riqueza. De la riqueza, claro. De lo producido. Que se queda... La... Sí, se está aprovechando para aumentar las desigualdades sociales, para que haya gente que tiene mucho y otros que tienen muy poco, que tengan que estar
alienados a ese sistema, ¿no? Sí, claro, también son más manejables, gente pobre, enferma, no sé qué, pues más ejército de reserva, cuando sube la bolsa es cuando hay más paro, cuando disminuye el paro baja la bolsa. Tú antes hiciste mención a la religión. Menasa ya hacía referencia a la existencia de extraterrestres o de vida inteligente en otros planetas, y donde los estados ocultan cualquier conocimiento al respecto de eso, porque reconocer esa existencia inteligente atenta contra la existencia de Dios. Claro. Y Dios resulta muy útil para la dominación de las masas. Claro. Estados Unidos y Rusia, que todo lo demás están en desacuerdo, en eso están de acuerdo, que hay que ocultar. O sea, todas las investigaciones que hacen en cuanto a vida extraterrestre, todo está oculto, ¿no? Secreto, quiero decir, secreto para la población, no para ellos, que incluso colaboran. Tienen algunos puntos de investigación común con respecto a esto de la vida extraterrestre. Y bueno, esa cosa no la vamos a poder cambiar. El mundo no lo podemos cambiar, pero lo podemos estudiar. Y lo primero que podemos hacer es ocuparnos de cada uno. Del mundo de cada uno. De cada uno, ¿no? De esa ética del deseo. Y de esa, ¿no?, esa enseñanza que nos deja... No, vuelve el porvenir, ¿no? O es con porvenir o es sin porvenir, ¿eh? Porque la acumulación es sin porvenir o tiene un endogámico porvenir. El dinero produce el dinero a través de la especulación, pero falta la terceridad. El dinero puesto en una fábrica, en una producción, ya tiene otro pasaje y después vuelve al pueblo. Pero ya hay un tercero, claro, ¿no? Ya hay una socialización del dinero que no existe en la acumulación o en la especulación. No es social la especulación. Claro. ¿Eh? Está fuera del sujeto. También Menasa dijo otra cosa muy interesante en el día de ayer, ¿no? Menasa evidentemente es un gran maestro en muchos ámbitos. Pero dijo que si uno está pensando todo el día en sí mismo, está loco. Está chiflado. Claro, que uno tiene que pensar, ocuparse del mundo, de algo del mundo. Y claro. El mundo también está uno. Pero claro, si tú vas a psicoanalizarte y estás todo el día hablando de ti mismo, eso no es psicoanálisis. Ahí no te vas a curar ni de casualidad. Es un cáncer promocional, porque, viste, es comerse a sí mismo. O te alimentas de algo que a uno. Un carácter cancerígeno sería. Bueno, ¿no? Pero uno que uno se utiliza a uno para enseñar cómo piensa, cómo va haciendo las cosas. Bueno, para darle al otro. Bueno, si está en psicoanálisis, sí. Claro. Pero digo que está pensando con el otro, con la ayuda del psicoanalista, para ver cómo él piensa su vida. Y además, como dice, uno siempre, en el análisis, siempre habla de uno. Bueno, ¿no? Pero por eso, que algún trabajito hay que hacer Si ya va el análisis, bueno, ya ha incluido de alguna manera. Exacto. No, si ya fue al análisis, ya entendió algo. Claro. Se dejó de mirar el ombligo todo el tiempo. Sí. Bueno, quiere algo. Bueno, ¿no? Quiere algo de sí que sea un poco diferente, o ver, qué sé yo, cada uno tendrá sus motivaciones, que lo sabremos después, ¿no? Porque se dependerá de lo que en cada uno se va a producir, que cuando no llamas a un psicoanalista tampoco sabéis muy bien por qué. No, sí, es verdad, pero hay un malestar, ¿no? Un cierto malestar. Algo sabe, sin saber lo que sabe, pero en principio es lo que empuja al cambio, sentirse mal. Sí. Pero después uno puede llegar a, ¿no? Llegar a un día, porque pensaba que hablábamos del porvenir y me acordaba, ¿no?, el porvenir de una ilusión de Freud. Sí. No me acordaba de la idea, que dice, cuando todos sabremos, ¿no?, que podremos denunciar nuestros pequeños gestos de neurosis infantil, que podremos ver en lo de cada uno, pues la sociedad se irá transformando. Exacto, porque hay un otro en cada uno también, hay un humano, aunque parezca una persona totalmente salvaje, ¿no? Hay un humano, y el psicoanálisis le permite hablar a ese otro que hay en uno, ¿no? Sí, a veces se puede, a veces no. A veces no, el egoísmo prima, ¿no? El narcisismo. Claro, el psicoanalista te acompaña a la puerta, pero si uno no la quiere abrir, no la abre. Dicen que abre la puerta. El psicoanalista, con que te tumbas al diván, yo creo que ya se te va abriendo. No te acompaña, no te acompaña. Se va abriendo. Bueno, interesante. ¿No? ¿Bien? Así que a por el porvenir. Venga. Vamos. Seguimos a por la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.